Les dimanches en tête, tu veux sortir ou... Non, il reste à l'appart, je lui fais de l'argent pour qu'il prépare à manger. Ah bah, il t'exploite déjà ton frère. Un retrato adolescente de Vicente de Francia, no es presente los 400 golpes, pero es un director que ya lleva bastantes películas, lleva como 10, Christophe Honoré, que la verdad es que yo no había visto nada, he visto todo lo que había hecho anteriormente y esta se ha presentado en sección oficial. ¿Qué te ha parecido, Ana? Pues la verdad es que es una película, es la segunda película que veíamos de duelos, a veces pasa esto en el festival, que vamos un poco por bloques temáticos, año fiesta la danesa. Y esta me parece es inferior, cuenta el duelo de un chaval, un adolescente, muere su padre repentinamente y es un poco la huida hacia adelante para evitar el dolor, cayendo en todo tipo de excesos. Es una película muy explícita y muy dura en algunos pasajes. Y la verdad es que la cosa parece naufragar en una narración sin sentido hasta el último tercio que remonta un poco y en el que ya se nos cuentan, entra en algunas cuestiones y bueno, parece que es más creíble, ¿no? Porque hasta ese momento es una película muy errática y que pienso que quiere abordar demasiados temas. Pasa a veces un poco en el cine francés, abren demasiadas carpetas y no cierra ninguna. Pienso que no, a mí no es una película que me haya emocionado ni muchísimo menos, y creo que, ya digo, hay maneras mejores de contar un duelo, y sin ir más lejos, la danesa, que no es que a mí me emocionara.